gràcies per estar amb nosaltres celebrant els 40 anys de la galeria. Com tots sabeu, nosaltres ens hem dedicat sempre molt a l'entorn del Torres Garcia. Per això aquesta exposició per nosaltres és fantàstica poder-la presentar coincidint amb aquests 40 anys. Gurbis va ser un personatge molt lligat a Torres, va ser un dels seus deixebles preferits, que després va evolucionar i va fer la seva pròpia creació. Tenim la sort de poder presentar aquesta exposició de petit format, Lo pequeño es hermoso, que deia el president Sanguinetti amb el catàleg, i és veritat, són tot petites joies. Aquesta exposició ha passat per Washington, per Miami i per Montevideo, i ara la puguem tenir aquí a Barcelona. Quiero dar las gracias de una forma muy especial a Martín Gurbis, hijo del artista sin el cual no hubiéramos podido organizar esta exposición. Él es presidente de la Fundación Gurbis y, en fin, gran conocedor de la obra de su padre, por supuesto. También quiero agradecer la colaboración del Consulado de Uruguay, en la persona del señor Valenzuela, y del Consulado de Israel. Y finalmente, doy las gracias de una forma muy especial a Juan Manuel Bonet, que está aquí a mi derecha, que todo el mundo lo conoce, y que es un personaje importantísimo dentro del mundo del arte de nuestro país. Juan Manuel Bonet fue director del IBAM, del Reina Sofía, del Instituto Cervantes, autor de infinidad de escritos vinculados al mundo de las vanguardias y autor del Diccionario de las Vanguardias, pieza indispensable para cualquier museo o galería que se precie y que quiera conocer este periodo. No, aquí una amiga. Aquí la verdad. Y como es un acto que vamos a desarrollar de pie, tampoco me quiero extender, y ahora en primer lugar le voy a pasar la palabra a Martín para que nos diga, que nos hable de su padre, que nos hable del museo, que nos hable de lo que te parezca. Bueno, es un placer poder traer por segunda vez a Gurbis a Barcelona, a la Galería Sala Dalmau. Realmente es una galería que ha hecho mucho por los artistas del taller, por Torres García, y nos sentimos en casa cuando venimos acá. Y es la segunda vez, la primera vez fue hace casi 20 años. Desde ese momento hasta ahora, por suerte, la figura de Gurbis ha evolucionado mucho en Uruguay. Hemos creado un museo hace 15 años y hace dos meses el Estado adquirió el museo y la colección permanente, o sea que va a quedar para futuras generaciones de uruguayos y de visitantes. Así que si pasan por Montevideo, ustedes o las nuevas generaciones van a poder visitar y conocer a la obra de Gurbis. Hacemos muchas actividades culturales, muchas exposiciones. Hoy, por ejemplo, se inaugura en el museo una muestra de Juan de Andrés, un artista que va a exhibir en la Sala Dalmau el año que viene. Así que estamos siempre muy activos difundiendo la cultura, la pintura uruguaya en Uruguay y en el exterior. Así que esperemos que disfruten esta colección. Son todos los álbumes de apuntes, de obras de todos los álbumes, de todos los viajes. España, por ejemplo, aquí hay obras del álbum de Madrid muy especiales, de los álbumes de Israel, de Nueva York, de Montevideo, de Europa, de Italia. O sea que toda la vida de Gurbis a través de pequeños dibujos, acuarelas, bocetos, proyectos, realmente el mundo íntimo de un artista. O sea que lo pequeño es hermoso, como dijo Mariano. Copiando de Sanguinetti. Seguramente lo copié de otra persona, es una frase muy, muy linda. Muy linda, se repetirá. Así que muchas gracias por estar con nosotros, que disfruten mucho. Gurbis es un artista que da mucho entusiasmo y mucha optimismo en un mundo que está bastante convulsionado. Realmente es una artista que nos puede llenar de muchos valores positivos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo te quiero agradecer a todos la presencia. Voy a romper el protocolo porque voy a leer, porque, bueno, no vamos a hablar acá de las cosas de pública notoriedad. Entonces, yo les quiero contar un poco la visión que tenían algunos alumnos sobre el maestro Gurbis. Alumnos que, algunos de ellos tuve la suerte de conocerlos, de compartir con ellos y de oírlos hablar de su maestro. Acá empieza la historia, que no es muy larga, así que no se asusten. Como estoy seguro que Juan Manuel les hablará de las excelencias de los trabajos de Gurbis, ese camino se lo dejo a él. Mi intención será hacerles conocer las impresiones de sus alumnos, como les dije. Por lo tanto, voy a hacer referencia a algunos de ellos. La lista de los alumnos de Gurbis es muy extensa, pero acá voy a hablar de tres o cuatro de ellos, de Adolfo Nigro, de Eva Olivetti, de Ernesto Vila y de Rafael Lorenzo. Aquí dice, durante los años de fecundo intercambio con Gurbis, la obra de Nigro siguió diversas alternativas. Dibujó a pincel, dibujos lineales, línea entrecortada,
Recuerdo haber visto un cuaderno con tintas de vista de los galpones del puerto, la grúa, el taller, objetos como candelabros, pipas, relojes. Evidentemente, del estudio de su obra posterior, queda claro que la intervención del aporte de Torres García, a través de Gurbich, fue definitoria en el logro de su lenguaje expresivo. Eva Olivetti inicia su incursión en la pintura concurriendo al taller Torres García, que cierra al poco tiempo y continúa tomando clases con Gurbich. Eva encuentra en Gurbich la posibilidad de tomar de la reorientación del taller Torres García elementos fundamentales para su lenguaje, pero con capacidad para generar un cambio de expresión. Decía Eva, lo lindo de Gurbich para mí es que me dejó sola, libre, hiciera lo que quisiera siempre, claro, bajo su tutela, pero dejando librada a mi imaginación lo que quería hacer con el cuadro. Bueno, Gurbich me siguió, no me obligó a ningún dogma, no me forzó a nada que no estuviera en mí. No le debía haber sido fácil a Gurbich intentar rigores con la personalidad de Eva. Recuerdo que en el living de su casa había un bodegón donde Gurbich le había escrito: Eva, un cuadro se pelea. Pero además de eso, yo tengo otra partecita de la historia. Y Gurbich le dijo: mirá, Eva, te lo voy a pintar por si un día valgo algo. Para que vean lo que era este señor, para que aprecie su calidad humana, ¿no? Ernesto Vila, otro de nuestros queridos artistas. Dice, Ernesto llegó al taller para integrarse como discípulo en los sótanos del Ateneo, que todos saben ustedes que era donde daban clases. En una tarde de lluvia durante las mayores inundaciones de la historia del país, en el año 59, habían pasado 10 años de la muerte de Torres. Los profesores eran Guillermo Fernández y Gurbich. El aura y la disciplina de aquella vanguardia empecinada todavía permanecía. Ernesto se sintió un monje o un masón cuando se puso por primera vez la túnica marrón que todos vestían encerrados entre las paredes del sótano forradas de arpillera. Primero lo agarró Guillermo Fernández y lo tuvo un año y medio trabajando 5 centímetros cuadrados por semana. Después le tocó el turno al que parecía bueno, el más bueno. Pero en cierto modo, una madrugada, golpes a la puerta de la pieza de pensión. Sobresaltaron en la cama a Ernesto y a su pareja de entonces, Gladys. Eran las 3 de la mañana. Ernesto fue a ver quién era y se encontró con Gurbich. El maestro se les aparecía a cualquier hora a controlarles los trabajos porque decía que si les avisaba, les escondían los trabajos malos. Era un método de enseñanza de Torres García. Llorente decía que estaba asombrado de la diversidad y simultaneidad con que su maestro trabajaba. Tenía un caballete donde desarrollaba una naturaleza muerta, en otro caballete hacía un dibujo que podía ser de un modelo o una naturaleza muerta también, luego una mesa de trabajo donde había 1 o 2 álbumes de dibujos en el que hacía propuestas, las dibujaba, obras de pequeño formato, acuarelas, lápices, tinta, todas las técnicas. Asimismo tenía el horno de cerámica y allí tenía su trabajo con el barro. Quiero decir que tenía varios proyectos a la vez en la cabeza. Todas las actividades que realizaba alimentaban una idea central que era la creación, era un creador, estaba permanente pensando en concretar proyectos y obras. Para terminar, la mañana de hoy, una página en un diario de mayo de 2019 me llamó la atención. El artículo se llamaba El sentido común de la buena gente. El mismo trataba sobre la buena gente, la que trabaja, paga impuestos, respeta las normas de convivencia, recicla. Y después el artículo hace un recorrido por distintos países y la actuación de sus líderes. Finaliza el artículo. A la buena gente es imposible hacerla callar. Aunque no hable, no calle. Siempre está ahí, cumpliendo y esperando. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Juan Manuel Bonet, que va a glosar la figura, la obra, la trayectoria de Gurbich. Muchas gracias, Mariana. Bueno, estoy encantado de estar de nuevo en esta sala donde alguna vez Mariana incluso me ha hecho hablar desde un teatrillo de marionetas, de Guiñol, porque era un homenaje a Manuel Ángel de Ortiz y a las colaboraciones guiñolescas que había hecho con Falla y con Lorca. Hoy estamos en una exposición que coincide además con este 40 aniversario, muy de esta galería. Esta galería, Francesc Drapet, padre de Mariana, al cual yo conocí, pues la creó con sus hijos pensando en retomar la aventura del gran Josep Dalmau, que no hay ningún vínculo familiar, era simplemente crear una sala que de alguna manera reivindicara el ejemplo de ese galerista pionero, ese galerista que había expuesto el cubismo,
en el año 11, que había organizado la primera exposición de Miró, que organizó la primera exposición de Dalí, que exponía a Torres y a Barradas, que exponía a Rañi, que es otro uruguayo barcelonés, que expuso a Picabia. Es decir, eso era reivindicar una tradición extraordinaria, y la Sala Dalmau, la nueva Sala Dalmau, ha cumplido precisamente un programa de reivindicación de esas vanguardias que no hay que olvidar, que fueron el fundamento sobre el cual se han desarrollado muchísimas cosas después de la Guerra Civil y en las últimas generaciones. Siempre ha quedado la huella de esos Miró, de esos Dalí, de esos Torres García, de esos Barradas. Aquí se ha expuesto mucho de eso, se ha expuesto, por ejemplo, a Manuel Ángel Ortiz, que citó antes, se ha expuesto a Hernando Viñes, se ha expuesto a Vilató, etc. Y ha habido una especial querencia de esta galería por, precisamente, la patria de Torres García. Torres García fue un puente, porque él era de padres catalanes, y además una buena parte de su actividad se desarrolló en Barcelona, en una Barcelona en la que empezó simbolista, en el humo de los Quatre Gats, luego fue neucentista y fue casi el artista oficial de Eugenio II, luego descubrió el mundo del puerto, el mundo de los barcos, de los trenes, de los tranvías, además junto con Barradas, el vibracionista, y junto con el gran poeta catalán de la Barceloneta, Joan Salvat Passerell. Ahí hay un trío extraordinario, y ese fermento fecundó muchísimas cosas catalanas, españolas y de otras gentes que estaban por aquí. Concretamente, Siqueiros hizo una revista aquí en Barcelona en la cual publicaba en el año 21 Vida Americana, pues ahí publicaba imágenes de Torres García, imágenes de Barradas y poemas de Salvat Passerell, precisamente. Entonces, en esa reivindicación nos encontramos hoy con la segunda exposición de la galería de José Gurbich. José Gurbich es un artista que lo comentaba ahora con Martín, me decía él, Gurbich es inasible, Gurbich es un artista ubicuo. Es verdad, porque hay muchísimos elementos que configuran su personalidad y su biografía. Es un artista errante, como lo han sido muchos artistas del siglo XX. Es un artista que nace muy lejos de donde fallecería, y tampoco fallecería en Uruguay. Nace en Lituania y muere en Nueva York. Él nace... José. Y está enterrado en Israel. Luego pasaremos por allá. En cualquier caso, es precisamente un artista muy difícil de asir, porque se integran en él muchas facetas en su personalidad. Es un artista que cuando nace, precisamente hay un clima en su país natal, que es un clima de pogroms, es un clima de persecución, es un clima que hace que su padre decida emigrar a Uruguay. Un Uruguay donde pronto, al año siguiente, en el año 32, llega un Gurbich de 5 años, es decir, que tiene una lejana memoria del mundo judío lituano que va a seguir dándole vueltas a lo largo de toda su vida. Pero la ciudad suya va a ser su ciudad adoptiva de Montevideo. Los que no conozcáis Montevideo, hay que ir corriendo. Es un sitio absolutamente extraordinario, es un lugar que es un crisol, es una ciudad multicultural. Es una ciudad donde la poesía ocupa un enorme lugar en el imaginario uruguayo. Además, no solo la poesía en lengua española, sino también la poesía en lengua francesa. Porque hay un pequeño monumento en una calle de Montevideo, de bronce, donde hay un barquito y pone a los tres poetas franceses de Montevideo. Porque es verdad, es la ciudad natal del conde de Lautréamont, y es una ciudad donde pasaron su infancia y su juventud Jules Supervielle y antes que él Jules Lafort, de las Complaisances, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad de poetas, es una ciudad de pintores. Torres García está presente, pues un poco como puede estar aquí en Barcelona Miró, también incluso en los bancos, en las imágenes de uso diario, digamos, ¿no? Torres García dejó una impronta enorme, traía la vanguardia que había aprendido en Europa, no solamente la había aprendido en Barcelona, sino que la había aprendido también en Francia, había pasado también, como luego pasaría Gurbich, por Nueva York, y con todo eso hizo un arte singularísimo, sobre todo a partir del momento en que Torres García decidió que quería volver a enraizarse en el mundo indoamericano, y a todos sus discípulos, o a casi todos, los mandó en expediciones arqueológicas, etnográficas, por Perú, por Bolivia o por el norte de Argentina. En ese contexto, el joven Gurbich, que además en un momento dado también el apellido lituano Gurbichus, hay un momento en el cual se unifica y es Gurbich, o sea, porque había un momento de baile, digamos, el apellido, pero es José Gurbich.
Él vive con sus padres en una zona sur de Montevideo, que es una zona que es la zona judía de judíos del este de Montevideo, y eso va a impregnar su infancia y adolescencia. Después, cuando empieza a pintar, lo hace primero como alumno de José Cuneo en la Escuela de Bellas Artes. Conoce en esa época en clase de violín, porque también tenía su violín de Ingres, que era el violín, era otra vocación que estuvo a punto de poder, pero finalmente ganó la pintura. Allí conoce a Horacio Torres, que es el hijo más joven de Torres García. Hay Augusto, Horacio, Ifigenia y Olimpia. Aquello era el Olimpo, realmente. Torres García, aquí en Cataluña, había creído había querido constituir una especie de familia grecolatina, ¿no? Era todo era una casa de Vitruvio, una casa así. Entonces, Horacio le presenta a su padre en el año 44, y en el año 45 Gurbich pasa a ser alumno de ese taller, por el cual ha pasado lo mejor del arte uruguayo. De ese taller, después, él será profesor, y efectivamente ya cuando cierre, ya unos bastantes años después del fallecimiento del maestro Torres, pues él ya establecerá, primero continuará con el taller Torres, seguirá formando gente allí, y luego habrá esos artistas. Decía mi amigo el cónsul que varios de los que ha mencionado los he conocido, ¿no? Conozco a Nigro, conozco a Vila, y también recordaría a Linda Cohen, Linda, una artista que también tiene el paso por Brasil, y unos cuantos más, porque realmente dejó huella en muchísima gente. Gurbich es un artista que empieza siendo un pintor del puerto. Yo, en un libro colectivo que se hizo sobre él, escribí El camino del puerto, ¿no? Mi contribución estaba centrada en la época en la cual su taller estaba muy cercano al puerto. Era un taller que había sido Gonzalo Fonseca, me parece también aquel, y donde Gurbich se va a empapar de la atmósfera del centro antiguo de Montevideo. Va a pintar muchas veces el Río de la Plata, las torres, los barcos, los anuncios. Va a ser un pintor del ritmo de esa ciudad, que es una ciudad remansada, no es una ciudad trepidante como va a ser Nueva York, pero es una ciudad que también tiene elementos de mucha modernidad, rascacielos como el Palacio Salvo o el Lapido, toda esa avenida llena de ejemplos extraordinarios. Ha estado a punto de ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, finalmente no lo fue, pero debería serlo algún día, porque creo que realmente es una ciudad extraordinaria también en esa parte moderna, junto con la parte colonial, el puerto. Entonces, Gurbich pinta la ciudad tentacular. Aquí, por ejemplo, aquí en el centro de ese panel hay una visión que decía Martí que corresponde a los años españoles, un paso por Madrid, pero sin embargo ahí en ese por lo menos yo veo ese personaje gigantesco que es como un rascacielos con esa iconografía de una ciudad donde hay cines, donde hay autobuses, donde hay anuncios. Todo eso va a ser una parte de su poética de Montevideo. Pero luego hay otra parte muy bonita. Martín hablaba de su humanidad, y lo decía también el cónsul. La humanidad de Gurbich se expresa en una obra que tiene una dimensión muy cordial, muy popular. Aquí hay un dibujo que me gustaba mucho, dice: hoy ya viene la canción. Lo veo muy Gurbich. ¿Cuánto ibas a hacer? La canción la tenemos aquí. Es una visión la suya, donde hay muchos cuadros que aluden al cerro. El cerro es una antigua población distinta que hoy está incorporada al Gran Montevideo, pero es como un suburbio, un arrabal, un lugar como de ritmo distinto, en el cual Gurbich tuvo su vivienda y su taller, también heredado de Fonseca. Uno de sus alumnos, que también es amigo mío, Fali Lorente, se lo reformó en una época, y en ese lugar él es amigo de todo el mundo, anda por los cafés, anda por las tabernas, por las tiendas, y allí aparecen personajes abrazándose, parejas, pájaros. Es realmente una dimensión humanista y muy bonita la del Gurbich del cerro. Ha habido una exposición entera, que con mis amigos, precisamente Fali Lorente, sobre ese tema, donde él decía: se es de un lugar. Y aunque Gurbich es de muchos lugares, pero es verdad que su tierra adoptiva y donde se sentía más querido, más entre sus gentes, era Montevideo, y más precisamente ese cerro, que yo ese cerro lo he visto pero no lo conozco, pero lo conozco de alguna manera a través de esa poética tan entrañable del Gurbich del cerro. Y luego después están, como decía Martín, esas extensiones que dan el hecho, primero, de estar constantemente volviendo, un poco en plan Chagall por algún lado, hay algo que ver, volviendo sobre la memoria de la Lituania a la que jamás volvió, pero
desenvolvió en su imaginación. Luego están los viajes a Israel. Su hermana se estableció allá. Él fue tres veces. Pintó en un kibbutz, el kibbutz Menashe, donde su hermana vivía, y todo eso Israel ha hecho un sello de correos para Burris, ¿no? O sea, es decir, que realmente se le recuerda allí y se le quiere ahí también. Y luego está, por último, la Babel de Hierro, como la llamaba el poeta José Juan Tablada, que es Nueva York. Si Torre García, hay quien dice que fue donde descubrió la modernidad, yo creo que la descubrió en Barcelona, pero en Nueva York, claro, se encontró con que lo que aquí era una tímida modernidad de tranvías y de la Barceloneta y del puerto, pues en Nueva York era la locura simultaneísta y dinámica que ha inspirado a tantísimos poetas. Y Torres vivió eso. Y Gurbich, muchos años después de Torres, en los 70, llega allí y vivirá varios años allí, y vamos a encontrarnos con esa Babel, ese lugar que es la capital, digamos, del mundo del arte, vivida por él en clave cotidiana, con la misma mirada suya, poética, humanista y de pintor que construye a partir de la experiencia urbana. Hay cuadros preciosos sobre el puente de Brooklyn y otros lugares de la ciudad, donde muchas veces, el Gurbich antes señalaba en esa obra, pues esa especie de muñeco gigantesco. Muchas veces las figuras tienen casi un carácter como de tótemes o de grandes esculturas, digamos. Bueno, él también practicó, por cierto, también la escultura, practicó la cerámica, practicó el mural y fue un magnífico dibujante, porque entre otras cosas enseñó a dibujar a muchos de sus discípulos. Pero me gusta especialmente cuando pinta esos personajes con sombreros que se integran un poco a la arquitectura. Son como figuras de arquitectura móvil y humana. Esto es un poco lo que quería deciros, y lo último que quería decir es felicitar a Martín y a sus gentes por el impulso que están dando la obra de Gurbich, trayéndola aquí, enseñándola allá donde tiene sentido exponerla, que es realmente en Nueva York, en Estados Unidos, en todos los lugares por los que pasó y en otros muchos. Y realmente, yendo a Montevideo, junto con museos dedicados a Torre García, junto con museos como el dedicado a Pedro Figari, en el mismo barrio, que es el barrio de la Catedral y de la Plaza Matriz y del Palacio Salvo, pues allí está ese Museo Gurbich, que está haciendo mucho por Gurbich y por su generación en general, porque también no es un museo mausoleo que solo quiera exponer a Gurbich, sino que enseña esta generación que tiene mucho, mucho fondo. La generación de lo que se llamó la Escuela del Sur, esa consigna de Torres García, del sur es nuestro norte, de convertir Montevideo y el Río de la Plata en general, porque también hubo mucho contacto con Argentina y hubo contactos con Brasil también, pues convertir Montevideo en una ciudad de referencia, pues yo creo que museos que además, bueno, está también el Bellas Artes, también está el del Parque Rodó, donde hay un gran monumento de Torres, pero este museo, el hecho de que ahora el gobierno presidente uruguayo la haya incorporado a su red, pues es muy importante porque perpetúa su memoria y toda una memoria de una generación fantástica que ha colocado a Uruguay en el mapa. Y en ese mapa, Gurbich es el personaje que abre más precisamente el espectro en la medida en que tiene esa conexión lituana, esa conexión con Israel, esa conexión con Nueva York, esos viajes a España. Hay una cantidad de dimensiones que conviven en una personalidad muy fuerte, muy potente y muy atractiva. Muchas gracias. Creo que por aquí, hablando tanto de Torres García y de su entorno, tenemos a Jimena Pereira, que es la directora del Museo Torres García de Montevideo. Me parece que es bueno, es directora, pero directora. Está por aquí, Jimena. Ya ponte con nosotros para despedir el acto. Y el cónsul de Israel, que nos conocemos ahora, pero ha llegado un poco tarde, pero me ha agradecido tu colaboración también. Una conferencia en el Mediterráneo. Sí, claro.